Chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un haul y esta vez de alta gama. Tengo también cosas para enseñaros low cost, pero creo que si no iba a ser un vídeo como demasiado grande. Así que si os apetece también un haul de cositas más económicas, por favor decídmelo que también lo haré. Y empezamos. Siempre hay un huequito para Chanel en mis hauls. Y es que estos coloretes son culpa vuestra, porque yo no había probado ningún colorete de Chanel y me lancé por Reflex porque me habéis recomendado los coloretes de Chanel así como en general. Entonces, el primero que cogí es este tono de aquí, que es una especie de naranjita de estos que te hacen las mejillas como muy saludables. Se llama Reflex, que no sé si lo he dicho, y me encantó. Entonces os lo enseñé, os lo dije, y una de vosotras me dijo, no, tienes que probar In Love. Entonces luego me compré este de aquí, que este es un poco como más coralito. Este sí tiene unos micro destellitos, el otro no se los he visto, si los tiene no se los he visto. Y hace también las mejillas estas, que me encantan a mí, que son como muy saludables, como muy, como si te las hubiesen espachurrado así un poco y hubiese salido ese color de ti. Entonces me están encantando estas fórmulas y os tengo que decir, bueno, esta fórmula, solo he probado estos dos tonos. Si tenéis algún favorito me lo podéis decir y le echaré un ojo. Y duran una barbaridad en las mejillas, muchísimo, porque últimamente me estoy maquillando como a las 7 y media, 8 y estoy volviendo a las 10 de la noche a casa. Entonces os puedo asegurar que dura. Había un perfilador de Dior que me gustaba bastante, que lo utilizaba yo con el labial Boy, pero deben de haberlo descatalogado o algo así. Ya sabéis que estas marcas hacen estas cosas. Te encanta un labial, lo vas a intentar comprar otra vez, te dicen, esta gama ya no existe. En fin, entonces me pedí este de aquí, que es el 162, que es, bueno, es el tono Nude Brune. Entonces es como un nude amarronado espectacular. Me está encantando, dura muchísimo en los labios y es el que podéis utilizar en sustitución al otro de Dior que os enseñaba yo, para combinar con el labial Boy de Chanel, que sabéis que es la cosa más preciosa del universo. Entonces con este quedan perfectos. Y ya que estoy con labios, este gloss es el Rose Naive de Chanel también. También descubrí los glosses de Chanel y me han encantado. Aparte de que me gusta mucho el envase, me parece como muy clásico, muy elegante, que luego también me gustan otros envases que son como mucho más locos y así como Fenty, por ejemplo. Pero bueno, este me gusta. Y este tono rosa, sabéis que yo no soy tanto de tonos rosas, pero en invierno, bueno, en verano también, estos que te hacen el labio como un poco rosadito sin llegar a ser rosa, me parece de lo más favorecedor, porque además siento que te puedes perfilar el labio un poquito por arriba, así por fuerita, para que te haga el labio más grueso. Luego te pones el gloss y te hacen unos labios que te mueres de preciosos. No tiene ningún olor a nada en especial, es decir, ni mentita, ni dulce, ni nada. Entonces todos aquellos que no os gusten como que huelan los glosses, este os gustará. Y siento que han mejorado muchísimo las fórmulas desde que me compré el primero que tuve hace 1500 años. Ahora estos glosses son como medio bálsamo, medio gloss, y hacen un labio precioso. Tengo ya 3 y no descarto hacerme con más. Obviamente en cuanto repusieron esto de aquí me lo tuve que comprar, y es el Be Goldie Bright Drops de Drunk Elephant. Pone también que tiene aquí un 5% de niacinamida, porque yo por lo que veo en algunos sitios la gente mezcla esto con su crema hidratante, entonces es como que te aporta también un poquito de skincare. No es mi caso, a mí me gusta aplicarlo o solo por toda la cara o mezclado con la base de maquillaje para darle un punto de glow. Me gusta mucho el D-Bronzy, entonces por eso decidí comprarme este, porque el D-Bronzy a veces si estoy muy blanca luego me queda la cara demasiado marrón y no lo puedo utilizar. Entonces este, que es dorado, te aporta solamente el brillito sin aportarte ese punto de bronceado. Y por lo que me gusta mucho, no solo por el glow, porque es verdad que el glow lo puedes como conseguir con casi cualquier producto, es por cómo deja la piel. Digamos que como primer es mi favorito, porque te hace como una especie de disimule de poros y deja la piel súper bonita. Además que le aporta ese punto de luz, que ya os digo que queda muy muy bonita luego a través de la base de maquillaje. O yo, sabéis que utilizo bases de maquillaje súper ligeras, como por ejemplo la Eau de Tint de Chanel, y claro, a través de la Eau de Tint sale muy bonito este brillo. Vi en Look Fantastic que habían sacado tonos nuevos de los bronceadores de Newstix. Este es de la gama Nudies Matte y es el Bondi Bell. Y bueno, ya sabéis que tiene por aquí
la brochita y luego por aquí tiene el bronceador. Y creo que es como de los más neutros, porque no llega a ser gris, pero es bastante neutro, entonces me encanta. Sabéis que adoro los productos en stick de esta marca, pero siento que le faltaba un bronceador, que a mí en verano, que tiene un poco a naranja, me da más igual. Pero en invierno no me queda tan bien, porque pues una está blancuchis. Entonces me alegro mucho de que hayan sacado más tonos y este me encanta. Me gusta mucho la textura de estos productos, siento que se trabajan como mantequilla. Y también pedí un tono más de estos, no sé si os acordáis que me había pedido uno hace tiempo, ya os lo enseñé en un haul, y me gusta, o sea, es muy bonito, es un rosa muy bonito, pero cuando lo pedí pensaba que iba a ser otro tono. Entonces, este, luego investigué bien y es el tono que yo pensaba que iba a pedir, y este es el tono 10. Mirad esta cosa neutra preciosa. O sea, yo sé que es un tono súper neutro, que es el típico tono que además lo ves y no llama nada la atención, pero las que conocemos este tipo de tonos, sabemos que esto es lo más favorecedor del universo. Que lo puedes llevar con cualquier maquillaje que te hagas, tanto si vas muy cargada como si no. Que es el típico efecto, buena cara como de mejillita, un poco bronceada, ideal y precioso. Entonces, por eso lo cogí. Y me recuerda un poquito, decidme que no, a Mathly de NARS. Y era uno de mis coloretes favoritos. Este de aquí solo lo he probado una vez y siento que lo tengo que probar más, pero es que se lo vi a una chica en un reel en Instagram. Se llama Kiss by the Sun y es de Iconic. Este en concreto es el tono Date Night y son unos bronceadores con partícula. Obviamente, si no te gusta la partícula, huye de aquí, no te lo compres. Pero yo vi cómo le quedaban las mejillas a esta chica y le hacían un efecto bronceado espectacular, que dije, es que esto está en el cuerpo, me lo puedo echar. Me pareció brutal. Y de esto que en verano estás un poco morena y te apetece hacerte las mejillas así, como que se note aún más tu bronceado, es que es espectacular. Y sí tiene chispitas, pero os digo que es más como de estas que son súper finitas, que se funden muy bien con el color del bronceador, que no ves glitter gigante, no parecen topos de glitter. Entonces, muy bonito. También me he pedido esta cosa de aquí porque ya os conté que a mí el bálsamo de Laneige de Gummy Bear era mi favorito favoritísimo, que es el que utilizo por las noches, combino varios, pero bueno, es uno de los que utilizo por la noche por el olor. Entonces, cuando vi que habían sacado esto de aquí, dije, perdona, esto para el bolso. Es verdad que pensaba que iba a ser como con palito de gloss y luego lo abrí y no, es de estos que se llevan ahora tantísimo, lo cual me parece bien también. Y es que el olor de esto, es que estoy todo el día como comiendo chucherías sin comerlas. Gummy Bear, eso sí, todo gominola, y es que han recreado perfectísimamente el aroma. Obviamente es mi favorito y os lo recomiendo muchísimo, tanto la mascarilla como este, pero es que incluso os recomendaría más este porque este lo llevas en el bolso, te lo reaplicas, no necesitas meter dedo ni nada. Si estáis buscando un labial rojo, este de aquí de Fenty, yo sabéis que soy muy de labiales nude, pero es verdad que un rojazo queda siempre precioso y perfecto, y vi este y dije, me lo voy a comprar, me lo voy a comprar. Es el de MVP. No sé por qué se llama así, pero el envase, lo que os digo, que me gusta mucho el envase de Chanel, pero luego este, por ejemplo, también me gusta mucho. Es todo plata. Aquí pone Fenty en rojo y se ve el color, pero es que luego en la parte de aquí arriba, que es toda transparente, se ve FV de Fenty Beauty como en holográfico. Me encanta. Y este labial yo sabía que me iba a gustar mucho porque no es mate fijo, entonces no reseca nada el labio. Es un tono espectacular, se lo vi a Rihanna, Rihanna lo llevó para la Super Bowl, creo que fue, y claro, a Rihanna este tono le quedaba, ¿soy yo Rihanna? No soy, ¿quiero serlo? Pues no me importaría. Entonces lo más cerca que tengo de ser Rihanna es ponerme el mismo labial que ella ha llevado. Entonces os tengo que decir que queda espectacularmente bien y hay que aplicar como muy poquita cantidad, porque es verdad que como no se seca nunca, es lo típico que si bebes agua sí te puedes manchar por la zona de aquí. Hay que ser consciente de que uno lo lleva, no es como el típico labial mate que ya lo llevas ahí y no te preocupas de él. Entonces, yo con este lo que os recomiendo es que la difuminéis bien y que pongáis perfilador, tanto si es rojo como un marrón de estos nude, que además así hacen el borde un poco más oscurito, un granate o algo así, y que como que en el centro pongáis más cantidad si queréis, pero luego hacia los bordes lo difuminéis para evitar que se os salga. Esta base de maquillaje me la habéis recomendado muchísimo y es que, bueno, a mí me gusta la Double Wear de toda la vida. Me parece que es una de las bases de maquillaje que más duran en la piel, que tiene mucha cobertura sin llegar a verse como demasiado pesada. Que sé que es como que está el mito de que es muy pesada, pero yo que soy de bases ligeras,
puedo soportar esa. De hecho, ha sido mi favorita durante muchísimo tiempo y era como mi base para las bodas porque sabía que eso aguantaba carros y carretas. Entonces, vi que Estée Lauder había sacado esta de aquí que se llama Futurist Skin Tint Serum. Yo cogí el tono 1N2 Ecru porque es el que utilizaba yo en la Double Wear y sí siento que corresponde perfecto porque me queda increíblemente bien. Entonces, es una base de maquillaje súper, súper ligera, pero sí es verdad que tiene algo de cobertura y la he probado solamente como 3 veces. La primera vez que lo hice en un directo con vosotros en Instagram, os lo dejaré por aquí abajo por si os apetece ir a verlo y así la veis en acción. Tiene protección solar del 20 y de primeras me está gustando. Siento que aguanta bien a lo largo de todo el día, aguanta bonita. De momento me está pareciendo muy bien. Iremos viendo lo que, ya sabéis que en 3 veces la tengo que probar un poquito bien, pero me gusta, siento que sí que es una de estas bases de maquillaje que puedo utilizar porque no me siento la piel pesada. ¿Cómo te explico esta paleta? No sé por qué la sigo teniendo metida en su caja, porque el maquillaje que llevo ahora, por ejemplo, me lo he hecho con ella. Te la recomiendo demasiado. Si eres yo y utilizas un montón de tonos neutros y te gustan los brillos, corre. Es la Ethereal Eyes de Mario. No os esperéis a que haya ninguna rebaja en Sephora si os gusta, porque eso solo va a hacer que retraséis tener esta paleta en vuestro poder. Nunca entra Mario en los descuentos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Mirad, estoy obsesionada con ella últimamente. Para mí tiene los tonos perfectos. Decidme si os apetece que os haga un vídeo con ella o con cosas de Mario o con más cosas que estoy probando últimamente y así os enseño por qué esta maravilla maravillosa os la recomiendo tanto. Las sombras mate son cremosísimas, son seda, no las tienes que difuminar. Y las sombras con brillo tienes como estas dos, que son como más las clásicas de brillo que podemos conocer, como más metalizadas. No, pero es que estos tres son unos toppers que te van a hacer el párpado húmedo. Húmedo. Húmedo precioso. Y no se caen por aquí. Es que no os puedo decir más cosas buenas sobre ella. Que es espectacular y que la amo. Todo lo que puedo decir. Este perfume de aquí lo olí por primera vez. Mirad, lo voy a abrir ya con vosotros. Pero es que lo olí por primera vez en Dubái. En el aeropuerto de Dubai, porque tenían un stand de Sol de Janeiro y a mí me gusta mucho, además era escala, entonces a mí me gusta mucho cuando estoy en las escalas perderme en los perfumes, porque teníamos 3 horas de escala, entonces me encanta perderme entre los perfumes, oler todos y luego como el que más me haya gustado echármelo y así ya vas como al siguiente avión oliendo bien y luego ya me tomo mi café y esas cosas que hacen en las escalas. Bueno, pues tenían el stand este, que por cierto, la que no tenían era la nueva, que es la que es azul. Me la he pedido, obviamente, la tengo de camino. De hecho, me tenía que haber llegado ayer. Hoy estoy grabando esto sábado, lo estaréis viendo mañana domingo. Me tenía que haber llegado ayer viernes, pero al no estar en casa no me pudieron dejar el paquete, en fin. Entonces ya os lo enseñaré porque el azul siento que me va a gustar muchísimo. De hecho, si os apetece, también os hago un haul de Look Fantastic, de la cajita esa, con lo último que he pedido. Decidme todo lo que os apetece que yo lo voy haciendo. Pero bueno, este es el Caramelized Vanilla y Macadamia. Y yo leí eso y fue como, perdona. ¿Y es que es? Y claro, no me lo compré allí porque dije, luego me lo puedo pedir en Look Fantastic con mi código. Mira, o sea, es que es tal cual lo que dice. Vanilla caramelizada con macadamia. Y además me lo eché y iba a decir a mi novio, a mi marido le encantó. Así que dije, esto me lo compro cuando vuelva, porque los precios de estas cosas no son como muy caros y si los complementas además con la crema y tal, es como que te duran una barbaridad en la piel, por lo menos la de Sol de Janeiro. A mí me dura una barbaridad, me encanta. Y estos días que te apetece como algo dulce, cuando estás con la regla y estas cosas, te echas esto encima y es como que, qué paz, qué gusto, qué bien huelo. Y ya sabéis que a mí me encanta la fragancia esta de Sol de Janeiro, la clásica, que es la Bam Bam Cream, creo que sí, ¿no? Pues yo que veo que hay un acondicionador, digo, es que luego mi pelo va a oler a esto. Es verdad que no tengo claro si va a ser, no tengo claro ni si lo voy a poder abrir. Esto tiene que estar cerrado. Vamos a olerlo. No tengo claro qué tan bueno vaya a ser esto en plan de calidad. Es verdad que los productos de cuerpo y tal sí que me han ido gustando, pero no sé, esto igual simplemente es el aroma, os contaré. Como hice un vídeo el otro día de contándoos cositas que estaba... Oye, de verdad, no lo puedo abrir. Decía que el otro día os hice un vídeo, que os lo dejaré por aquí, donde os contaba qué cosas estaba probando últimamente que no había terminado, entonces no podían salir en productos terminados y que quería hablaros sobre ellas. Entonces yo creo que seguiré haciendo ese tipo de vídeos porque os gustó y así os puedo enseñar qué me parecen las cosas. Huele exactamente igual.
que la crema, que me encanta tanto. Entonces, imaginaros tener ese aroma también en el pelo. Y ojalá sea buenísima, maravillosa y me hidrate mucho el pelo y entonces ya iré a por el tamaño grande. Y ya que estábamos, pues también cogí la crema de manos. ¿Por qué? Porque amo ese aroma, que es el Cheirosa S62. Lo amo, tengo también el perfume, no sé qué. Y sé que ahora mismo no es como tiempo, pero en Semana Santa ya empieza a hacer bueno, apetecen este tipo de aromas y si no hace bueno, simplemente recordaremos buenos tiempos del verano utilizando estos aromas. Y adivinad quién se ha obsesionado últimamente con los productos de pelo y se ha comprado todo. Bien, pedí en Amazon esto de aquí, que es el cepillo de Olivia Garden Finger Brush Combo. Y tiene como fibras, creo que son de jabalí unas y otras de nylon. Se supone que es genial para desenredar el pelo, para que no haya frizz, no sé qué, no lo sé. De momento, la sensación en el pelo no me gusta tanto como la del Tangle Teaser, pero lo tengo que seguir probando. Bueno, que como veis tiene la etiqueta. Cuando lo he probado ha sido una vez, en cuanto me llegó dije, no lo sé, tengo que seguir probándolo. Así que luego igual lo amo y lo adoro, que me pasa con muchas cosas. Y es verdad que si todo el mundo ama este cepillo y se recomienda tanto, de hecho, lo que os conté que estaba haciendo el curso de capilar, también hablaban muy bien de este cepillo, así que de hecho, por eso me lo compré. Más cosas que he comprado. A ver, yo tenía un spray de estos de la firma Way que siempre está agotado, entonces nunca os lo puedo recomendar. Es un spray como de aceite, que es genial porque lo que hace es como pone que te ayuda a tener el pelo como con más brillo y no suele engrasar nada. No lo he probado este aún, vamos a probarlo. No suele engrasar nada porque al ser como un aceite en formato spray es como que cae el spray muy distribuido y no engrasa nada. Ojo, lo que os puedo decir es que huele esto, que lo vas a querer usar de perfume, Me encanta. O sea, de momento solo os puedo decir, me encanta y creo que me ha encantado por el aroma. Y creo que lleva algo que sí que te hace, aparte de darte brillo, te da un poco de cuerpo al pelo. Lo cual aún hace que me guste más. Y la verdad es que estoy probando bastantes cosas de Color Wow últimamente porque no paro de usar el Dream Coat para la zona de la raíz, que como sabéis, ahí ya no tengo el Goa hecho y me funciona muy bien como para igualar todo el pelo. De hecho, solo lo utilizo en esa parte. Y luego cogí también esto de aquí, que es un pre-champú para eliminar como todo lo que puedas tener en el pelo. Es decir, si utilizas el Dream Coat, son siliconas. Y si al final silicona sobre silicona sobre silicona, el pelo te puede quedar un poco opaco. Entonces cada cierto tiempo necesitas utilizar algún tipo de pre-champú o de champú, por ejemplo, clarificante para eliminar todo eso y poder seguir utilizando tus siliconas y que el pelo se vea precioso igualmente. Así que este, la verdad es que no tengo ni idea de qué es. Te lo tienes que aplicar de 1 a 3 minutos antes de lavarte el pelo y ya está. Entonces, fenomenal, lo probaré y os contaré. De hecho, es bastante grande. Este de aquí es un acondicionador que no necesita aclarado y vamos a ser sinceros. Lo cogí porque es Coconut Infused y adoro los productos para el pelo que huelen a coco. Sí, así que vamos a olerlo, a ver si de verdad huele a coco y lo he comprado bien. Pues no especialmente. Puede que tenga un ligerillo así, pero no es como, sí, pero no es como esperaba. Luego huele en el pelo, huele mejor. Así de primeras, no me gusta tanto como huele. Pero oye, luego huele en el pelo y activándolo con calor o algo así, huele bien. Cruzo dedos porque así sea. Y una de mis marcas favoritas de pelo, que es Web, ha sacado este de aquí que es un Hair Gloss. Es decir, un gloss para el pelo. Y además pone que protege el color y trata el como los daños. Entonces, es que es como maravilloso porque pone que te ayuda a proteger el color, te da brillo, te reduce el frizz y te ayuda como a peinarlo. Lo único es que tienes que aplicarlo con el pelo limpio, eliminar el exceso de agua, separarlo en dos secciones, aplicar una cantidad de un guisante desde la mitad hacia las puntas, dejarlo actuar 5 minutos y aclararlo. Entonces, a mí eso me parece un poco coñazo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y luego ya te puedes poner, pone que tu leave-in conditioner o lo que sea, si lo necesitas. Por eso cogí el tamaño pequeño, porque me parece un poco coñazo tener que hacer eso, porque los 5 minutos esos te los estás así en la ducha,
o te sales de la ducha y luego te vuelves a meter, en fin, no me encanta. Que luego igual veo el efecto y es la cosa más maravillosa del mundo y me compro lo grande. Pero mientras tanto me he cogido el pequeño para poder probarlo. Y encima, cuando ya lo había pedido y recibido, vi una reseña en TikTok de una chica que decía que no le hacía absolutamente nada a su pelo. Así que hice bien en comprar el pequeño. Y ya por último os enseño que vi esto y me pareció muy interesante, porque es The Youth System. Y tenemos como todos los productos para seguir una rutina de la firma. Tenemos por un lado lo que es la limpiadora, luego tenemos el serum, tenemos una hidratante, tenemos un aceite, contorno de ojos y un exfoliante nocturno, un tratamiento de exfoliación nocturna. Entonces, me apetecía mucho estar, por ejemplo, una semanita utilizando solo estos productos y poder contaros, pero ahora mismo tengo la cara más alterada del universo por estrés y diferentes motivos hormonales, entonces estoy esperando a que se me baje, porque es verdad que está bajando. Lo que pasa es que a mí los granos me duran 387 días, entonces van a estar conmigo bastante tiempo, y cuando lo haga os contaré a ver qué me ha parecido cada uno de los productos y sobre todo qué le ha parecido a mi piel. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que de verdad espero que os haya gustado muchísimo, que os haya entretenido y sobre todo que os haya descubierto algún producto. Ya sabéis que os dejo todo en la cajita de información, si tengo códigos de descuento, si no, si tengo enlaces y todo. Y como siempre, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!